beno ekitaldi honetan zehar zuen laguntza beharko dut. Adi egon zaitezte beraz. ¿Sabes cuáles son las principales causas de accidentalidad vial? Abiadura, droga, que está distracción. Tenéis 15 años, 16 años, 14, ¿vale? Ya empecéis a madurar, ¿de acuerdo? Responsabilidad por vuestra vida, lo más importante. Cuando seáis futuros conductores, por la vida de los demás, los que irán con vosotros y vosotras en el coche. Ikusi dugu errepidea serioa dela eta ezin zarela edonola joan. Kurbe baten, zuzen joan ziren da beste kaldetik kamioi bat etorri zen. Kamioiek ganetik pasatu zaitun, gu bertara heldu ginenien, ikusi genuen alderdi batetik kamioia, da 21 metrora kotxi eguen. Joan ginen kotxera, da lauretatik kopilotoa neska bat zen, da ondino bizirik eguen. Eta ara gendun, baina, klaro, bestiek, imagina zoa ikizelan egon ziren, kamioi ganetik paseu bazan, egon ziren, aplastete. Oso onkigarria iruditu zait, azkenean ikusitugun gauzten batit bai, baina kontatutakoak asko impactatu nau. Oso ona da jakitea zer pasatu aldean zen eta guk hiruzpala urteetan ja egongo gara ba, errepidean. Mi madre estuvo muy grave a punto de morirse y después de unas cuantas operaciones, transfusiones de sangre y de haber estado mucho tiempo en la UBI, cuando salió del hospital se quedó físicamente bien. Digo físicamente porque claro, cuando le dijeron lo que había, ¿no?, que su hija ya no iba a volver a andar en la vida, pues imaginaros. Nunca nadie le ha considerado una víctima, como estaba bien físicamente, pero yo creo que ella fue la víctima principal de ese accidente. Gaur ikusi duguna, pues nik uste dut ez dutela gastuko, ez? Hor buruan geratuko zaiela, batez be guztiz testigantzak impactanteak izan direlako, ezta.